Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal de Gunnar Play. Bueno, como veis estamos de nuevo en Coral Island. Os hago un pequeño resumen de lo que hicimos en el anterior episodio, aunque como os digo siempre os dejaré la tarjeta del vídeo o podéis buscarlo en el canal. Y recordaros y animaros a que me deis un like, os suscribáis y activéis la campanita, pues para que se os notifique cuando suba nuevo contenido. Suelo subir un par de vídeos a la semana. Si tengo mucha tarea, pues todos los sábados intentaré dejar un episodio nuevo. Bueno, y a lo que vamos. Resumen del episodio anterior. Hicimos 4 días. Intentamos buscar al jefe, pero el jefe que tenemos que llegar hasta aquí, pero no tengo ni puñetera idea de cómo llegar ahí aún, así que estamos avanzando en otras misiones. Empezamos a avanzar en la misión de submarinismo, que aquí teníamos que ir limpiando basura para encontrar unos orbes específicos e ir limpiando de petróleo los corales. Y nos quedamos ahí, estábamos en esa misión, habíamos encontrado solo 2 orbes y tenemos que encontrar otros 3 más. Así que vamos a seguir avanzando con esa, vamos a seguir hasta que la acabemos. Y es verdad que subimos 2 niveles en el anterior episodio y los vamos a dejar ya aplicados. A ver, bueno, nos dieron más cosas de fabricación que vamos a ver qué eran. Un aperitivo que se puede crear para los buceadores aventureros con 10 algas, vale. Genera un vórtice pequeño. No sé para qué sirven los vórtices, que es un alga kelp y un cristal. No lo sé. Y la colmena. Un hotel para las abejas. Coloque una flor dentro para producir miel. Bueno, puede ser interesante. Vamos, todas estas cosas servirán para algo. Y también queríamos producir el extractor, o sea, crear el extractor para poder ir al laboratorio y mejorar nuestras semillas. Pero necesitamos un montón de algas kelp y de chatarras. Vamos a subir. Tenemos la de buceo. A ver. Probabilidad de recolectar el doble de algas kelp. Y probabilidad de recibir el doble de artefactos de tesoro de artefacto. Las algas, que por ahora es lo que necesitamos. Y capturando. Probabilidad de capturar el doble de insectos y criaturas marinas. Reduce la percatación de insectos y criaturas marinas. Siempre hay que coger el doble. Oh, ¿cómo que no? ¿Lo tengo? Sí, tengo un punto. Ah, es que esa ya la tengo. Vale, vale, pues tengo que coger la otra, ¿no? Porque no puedo elegir más. Vale, bueno, pues ya está. 5 menos de detección y aquí un 10% menos de detección. Misiones. Es verdad que Scott nos había dicho que teníamos que ampliar el museo y teníamos que donar 50. Y el extractor para fabricar el extractor. Bueno, vamos a seguir con la del mar. Bueno, venga, lloverá, no lloverá, tendremos que regar. Pues va a tocar regar otra vez. Bueno, vamos a leer primero el correo. Saludos, Gunnar Play. Me gustaría hacer una idea por ti acerca de los productos locales. Conéctate en la tienda general cuando tengas tiempo. O sea, que vaya a la tienda. Conoce a Sam en la tienda general. Bueno, vale, pues ya iré. Sam, no seas pesado. Bueno, veo que con la habilidad que nos pusimos al subir de nivel, hay algún cuadradito que ya se ha quedado regado. Pero vamos, muy pocos. Y aún no tengo claro qué herramienta subir. El otro día dije el pico. Pero no sé, no sé. Porque gasto mucho tiempo, o sea, mucha energía regando. A lo mejor actualizo la regadera. Vale, está todo regado, perfecto. Cojo los lingotes. Bueno, ya actualizaremos. Vamos a terminar la misión esa. Vámonos, dejamos la regadera llena. Y a seguir buceando. Creo que me paso otra vez. Sí. Por aquí se llega antes.
choques. Bueno, vamos a ver. Ir a bucear. Vamos a seguir limpiando la basura de por aquí. Ah, mira, estas algas es con las que se hará... Pero... O sea, con 10 hago un aperitivo. Y vuelven a salir las algas kelp. Interesante. Es que es complicado. No voy a gastar la energía ahí, porque si no, no voy a avanzar nada. A ver si encuentro otro orbe. Bichito, bichito, no me veas. Estrella de mar. Esta ya la había cogido, así que muy bien, porque la puedo vender. A ver, ¿dónde está el orbe? Bicho ese me podía ayudar a marcar, aunque sea, dónde puede estar. Hecho, algo. Otra alga. ¡Eh! ¡Orbe! Venga. Ya llevo 3. Nos faltan 2. A ver hacia dónde va y qué es lo que le estorba. Nada, bien, bien. Vale. Ah, entiendo que aquí ya no. Que se limpiara todo esto. ¿Imaginas que está aquí? No. Pues entiendo que será por aquí. Uy, otra estrellita de mar. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Vale. Captura doble, toma. Mira, que necesito pasta. Suyo es que el otro orbe esté por aquí. Catarra. Tiene que estar por aquí porque eso está bloqueado. Espera. Ah, nada. Joder. Este me va a costar, ¿eh? Hola. Madre mía. Solo me había dejado eso de este pasillo y estaba ahí. O sea, tócate los huevos. Por curiosidad, voy a ver qué pica. Dos piedras también, ¿no? Ya solo queda un orbe. Ya solo queda un orbe. Está bloqueado, ¿por qué? Vale. Y me abrirá esta parte. Y ahí estará ya el último orbe. Podríamos tener un poquito de suerte y descubrirlo pronto. ¿Te vas a abrir? ¿A qué no te abres? O sea, que tendré que ir por otro lado. A ver. ¿O está aquí? Ah, esto estaba antes cerrado, creo. A ver. Encontrar el santuario ese.
Aquí hay otros dos. Ah, quiere que desbloquee 5, pero eso no quiere decir que no haya más. Vale. Pues voy a ver. Lo que sí que voy a coger son esas conchas para venderlas. Ostras, estas. Piedra del Mediterráneo. ¿Por aquí por dónde pasaba antes? ¿Por aquí? Sí. Vale, este santuario está. ¿Y este cofre? Aperitivo de buceo. O sea que por aquí he estado, pero tiene que haber otro templo por aquí, digo yo. Más algas. Estos no están activados. Por aquí tiene que haber algo. A lo mejor. A ver. Ahora voy a probar a comerme uno de estos. A ver, esto da 70 de energía y 100. Ah, bueno, pues mira, ni tan mal. Venga, vamos a pasar la noche. Me gustaría terminar la misión en este día. Otro cofre. Misterioso. Con esto acabamos la misión. Completada. Visita el laboratorio. Pero eso voy a tener que visitarlo la mañana siguiente. Porque ya no me da. Voy a dejar aquí el ancla. Para volver aquí en este punto. Y nos vamos a ir a guardar la partida y a empezar otro día. ¿Se puede agitar esto? ¿Algo dará? Vale, a ver. Vamos a ver qué vendemos y qué no. Lo primero. 39 algas que tengo ya de sobra. Basura, lo que me va a faltar va a ser la chatarra. Eso es lo que me va a faltar. Esto lo vendo, esto no. Eso me las voy a guardar.
y todo esto para vender y esto para extraer por la mañana. ¿Vale? A dormir. Anda, ya puedo cosechar. Ven, pues esta sí que no vamos a llevar dinerito. Y debería de comprar semillas. 24 semillas tengo que comprar. Vale. Y vamos a regar esto. He dicho que lo vendo. Voy a llevar 5. Voy a llevar la basura, voy a llevar la madera y ya mejoro la regadera. Vale. Uy, siempre se me olvida regar esta. Va a crecer en la vida. Ahí. Y esta también. 7,5. Ah, mira. Con cocos. ¿Eh? Venga, cae. Cae, no cae. También tiene cocos, ¿sabes? No cae nada, ninguno. ¿Por qué? Pues vaya. ¿Este? Ya no me deja agitarla. A ver, tenemos que visitar el laboratorio. El laboratorio está... Y la tienda también. Que la tienda de Sam abre a las 9. El laboratorio, y hoy es sábado, hay que aprovechar, hacer las cosas hoy, que si no... ¿Y dónde está el laboratorio? Centro de reciclaje. Aquí está el laboratorio. ¡Ah! Hoy cerrado, muy bien. Bueno, pues puedo ir a la tienda y... aquí, a la herrería. A las 9. Voy a hacer tiempo primero y voy a la tienda a ver qué me dice el colega de las semillas. Y así ya compro semillas. Ay, no he dejado los nabos. Soy un poco imbécil. Bueno. Vamos, Sam. Abre la tienda. Chote. 19. ¿Esto qué es? ¿Qué día estamos? En el 13. Bueno, aún queda. Un par de cosechas yo creo que puedo sacar. Vamos, abre. A ver, ¿qué me vas a explicar, Sam? Lunar Play, cada vez vienes más por aquí. Claro, porque me haces venir. Si no te envío cultivo, no tengo pasta. Cachondo. Thank you.
¿Dónde están mis nabos y mis patatas? Y esto es lo local. Vamos, que no te queda nada. O sea, van a hacer un pedido de cosas. Verduras de calidad de bronce y fruta de calidad de bronce, 25. Voy a tener que subirlas de nivel. Las semillas. Voy a plantar. Crecen 5 días, crecen 4 días, 4 días, 5 días, 7 días. Uf. Nabos, van a tener que ser nabos. Vale. 24 semillas de nabos. Perfecto. O sea que mañana tendré las patatas. Vale. Bueno, voy a ver al herrero forjador o lo que sea y que me abra los cofres esos. Ah, sí. Se pueden cosechar las flores esas. A ver qué tiene los cofres sorpresa. Estos. A ver. Cofre. Sandalia de plata. Alga kelp. Y alga kelp. Uy, manda muchas. Vale. Y quiero mejorar herramientas. La voy a tener que dejar aquí. Y mañana no está abierto. Uf. Venga, voy a mejorar el pico. Pues sí, he hecho bien, pero me he quedado sin él. Y si no, no voy a poder regar las plantas. Y mañana domingo está cerrado. Vamos al museo. Y dejamos las sandalias esas. ¿Y regalar? ¿Eso cómo funciona? A ver. ¿Y si quiero regalar esto? Ah, mira, da regalo. Sí. Pero una de las misiones, ¿no? Ah, coño, digo, ¿qué hacen? Están haciendo yoga. A ver. Haciendo amigos, efectivamente, tengo que dar regalitos.
Confirmar. A ver si encuentro más cosas por ahí para hacerlo, aunque sea la misión de los regalitos. Plantitas. Qué sucio está esto. ¿Qué es esto? Ah, el de residuos. ¿Y esto para qué es? ¿Para hacer nada? Otro cofre. Y otra planta ahí que podía coger. Para hacer otro regalito. A ver de quién es el cumpleaños hoy. A lo mejor día 13. Como para encontrarles. Ah, bueno, en el mapa salían marcados. A ver, calendario. Día 13, pues hoy no es cumpleaños de nadie. Así que inventario está aquí. ¡Machote! ¡Toma! ¡Mira! Fíjate qué cosa más bonita tenía para ti. Hola, maja. Mira, toma. Solo me quedan dos. Pero aquí, ¿dónde se va? Un tronco. A lo mejor tendría que haber arreglado el hacha. Ha mejorado el hacha. No puedo pasar. A la playa. Uy. A ver qué me da el cofre. Setas, esto también lo puedo regalar. ¿Y esto? Uy, inventario lleno. Me ha dado por saco semillas. No, me ha dado por saco el compost. Narciso. Que te regalo una seta. A ti un narciso. Ven. Toma. Vale, completado. Una misión menos. Esto. Cofres y dos huecos. Debería de poder.
No, me fastidies. Claro, que es sábado. Hago la leche. Nada. Buenos. Pues voy a aprovechar y voy a seguir limpiando lo que es la zona de la granja. Esto, esto y esto. Esto lo pongo aquí. Vale, todo regado. Poner estos árboles. Y los voy a ir plantando por aquí. Uno aquí, otro aquí. Listo. Y aquí voy a dejar las semillas. Vale, pues vamos a seguir limpiando árboles por aquí. Ah, mira, aquí hay más que no he cogido. De fuera. Piña. A ver, semillas de roble y las semillas, estas aquí y estas aquí, vale. Yo creo que como los organizo para plantar. Listo.
y nos vamos a dormir. Bueno, no está mal. La tienda lo que pasa es que creo que hoy no abre. Tenía que haber cogido las patatas. Ah, de 12 a 5. Sí que abre. De 12 a 5. Este está cerrado hoy. Abierto 24 horas, abierto 24 horas, laboratorio. Abre de... Ah, hoy sí abre. De 8 a 5 y 12 a 5. Vale. Pero estas aún no las puedo cosechar, así que... Vale, todo regado. Hemos dicho que abre el laboratorio a las 8. Pues me voy para el laboratorio. Venga. Termino la misión de Link. Lo que necesitaba era... ¿Dónde estás? Aquí. 20 chatarras, que es lo que me faltaba por recoger. Uy, a ti no te conozco. Ay, me lo he saltado. ¿Qué es esto de aquí abajo? La musiquita está súper chula, ¿eh? Súper relajante. A la señora, ya le ha hecho su trabajo sucio. Pues sí, venga. Que tienes aquí un chisme de esos, claro. Thank you.
Vale, hala. Nueva misión, cura. 20 sitios. Vale, espera, quiero ver. Pues dime. Lo de las semillas y el coste y eso, ¿eh? Comprar. No. Mejorar calidad de producto. Joder, es carito, ¿eh? Semillas nivel 1. Mejora las semillas a nivel 1. Aumenta la probabilidad de producir cultivos de mayor calidad, pero... O sea, todas, entiendo. Plantas. Árbol de frutas. Y el heno. Ah, bueno, pero mejora todas las semillas. O sea, que no... Está guay. Yo pensaba que iba a tener que mejorar semilla, semilla. Vale. O sea, que tengo que conseguir el extractor. Ya me tenía que ir a la tienda esa a las 12, pero bueno. Ah, a ver qué pasa. Otra vez sale el bicho. Esto ya había pasado. Para que se repite la animación y ya está. Vale. Necesito una casa más grande para el utensilio de cocina. Vale. Porque es que hay una cantidad de cosas que hacer. Agobia un poquito, ¿eh? Yo creo que me voy a ir a la playa a limpiar y a ver si encuentro chatarra de esa. Una estrellita de mar. ¿Cuánto inventario tengo? De sobra. Por aquí. Voy a bucear un rato y a las 12, son 2 horas. De 12 a 2, tengo 4. Granito, digo granito, chatarra. Granito, chatarra. Venga, chatarra. Ven para acá. Una. Otra, bien. Media.
eso. Y... y vámonos, 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 vámonos. No sé si me va a dar tiempo. Vamos, venga, que quiero ir a la tienda de Sam. Semillas. Venga, venga. Uf, no sé si voy a llegar. Pues he llegado. A ver, amigo mío. Semillas de patata. Me he quedado peladito, peladito. Vale. Chao. Chote. De energía, yo creo que debe ir volviendo. Vamos a vender esto. Esto. Un poquito de dinero a llevar esta vez. Ish, me queda una de granito. La construyo. Vale. Voy a gastar la energía en seguir limpiando esta zona. Vamos a talar este también. Uy, ya no me queda energía. Coño, pongo a ordenar y se acabó. Vale. Basura. Esto, esto. Estoy viendo la seta esta. 45. Bueno. Esto no se puede abrir. La regadera la tengo llena. Yo creo que ya. Y porque tengo madera. Pues a dormir. Ahora tenemos que ir a recoger el pico. Vamos a cosechar primero las plantitas.
Vale. Uy, mira, una de plantas. Esto es 60 cada una, entiendo. Esta no sabemos cuánto cuesta y esta tampoco sabemos cuánto cuesta. Y... voy a bajar casi toda la energía hoy en el huerto. Y ahora plantamos las patatas. Y vamos a regar. Si no, todavía no puedo coger. Vale, vamos a coger este nabo, cosechar. Llenamos la regadera. Vamos a ver. Me da tiempo a... uy. A coger uno más de chatarra. Y con eso ya puedo construir el extractor de esencia esa para subir de nivel las semillas. Mira, vamos rápido a coger todo esto para venderlo. Luego tengo que recoger el pico y a ver qué me dan en los cofres esos que he conseguido. Bucear. Venga, otro orbe. Bien. Y algas para hacer la comida esa. Venga, bien, ya está, ya lo tenemos. Las algas. A ver. ¿Dónde va esto? Limpia todo esto. Un caballito. Se me va, me va a ir. Ya, vente. Bueno, pues nada. Estos dos están ya. Vamos a buscar una zona donde no hayamos limpiado y ponemos ahí el ancla. Aquí tiene que haber algún otro templo de esos para limpiar. Aquí. No, este está. Es el primero. Segundo. Este no está limpio. Sí, tercero. Vamos, que se nos va el día y al final no hacemos nada. Tenemos que ir al herrero. Este es diferente. ¡Onda! Pocos. O sea, tienen que ser gorditos, así los cosechas, anda. Ostras, pues no viene ni tan mal, ¿sabes?
El inventario está lleno. Vaya putada. ¿Qué tiro? Estoy, es que el problema... El problema es que ahora a ver qué me dan con los cofres. Herramienta, obvio. El pico por esto aquí. Mira, piedra la tiro. Madera la tiro. Y a ver. Vamos a procesar el cofre este. Alga kelp. Máscara. Y alga kelp. Vale. Pues vámonos al museo. Vale, confirmar. Yo creo que ya no puedo entregar nada más. Vale, pues ahora. Hierba. No sé para qué sirve. Vale, vamos a construir el extractor. Cocos. No sé qué se puede hacer con los cocos. Energía. A todas las plantas dan energía y salud. Bah, pues yo creo que los voy a vender. Y este va a tener aquí más cocos. Tres cocos. Así encuentro algo más. Vendo los cocos. No sé por qué. Esto por 45, esto 15. Esto no lo sé. A ver si hay más cocoteros por aquí. No, no tiene pinta. ¿Esto qué es? Vale, volví a construir. Uy, no, la historia está. Necesito esto. Las algas. Se me va a coger el... Era... Las algas las voy a dejar. Esto me lo voy a coger y voy a costar. Esta la junto con esta. Vale, a ver. Fabricar. Voy a fabricar uno de estos. Aperitivo. Y esto. Y tengo el extractor. Pues con el granito, ¿eh? Vale. ¿Y a dónde le coloco? Aquí lo podría colocar. Voy a colocar aquí. Extractor. Añado un kelp y cristal para producir esencia kelp. Vale. O sea, que para eso son los cristales. Puedo producir 5. Guay. No voy a poder decir 5. Mierda. Mierda. 4. Bueno, pues aún no puedo mejorar las semillas. Esto aquí. Mm-hmm.
creo que voy a pescar. Necesito sacar toda la pasta que pueda. Casi me acuerdo de cómo se pescaba. Otra gamba. Pues aquí solo hay gambas. Y cinco. Puedo mejorar otra herramienta. Yo creo que va a ser el hacha, la siguiente que vaya a mejorar. Mañana la llevo a mejorar. Y necesito más algas que él para mejorar las semillas. Envasadora, hidro y baldosa de suelo. Un punto de habilidad en agricultura, ¿vale? Un punto de habilidad, horno de cerámica. 1700, esto es otra cosa. Ah, bueno, si no puedo ir a mejorar nada, si no tengo pasta. Pues vamos a mejorar. Agricultura. Crezcan más rápido. No, esta. Aumenta la velocidad del sprint. Probabilidad de obtener madera noble de árboles corrientes. Un 1%. Más velocidad. Fabricación. Convierte la madera en carbón vegetal y la chatarra y la arena en cristal. La madera en carbón vegetal. Uy, esto me puede venir muy bien. Un arco. Suelo. La posibilidad de que el suelo permanezca regado por la noche si se mezcla con el suelo. Conserva las frutas y verduras. A ver, ¿qué misiones tengo? Produce esencia de bronce utilizando un nuevo extractor. Vale. Tu correo. A ver qué me dicen. Ah, me da un chisme de estos para regar. Aceptar. A ver. ¿Dónde lo puedo colocar? Buah, pero es que... Que me quita cultivo. Bastante. Voy a poner aquí. Vale, a regar. Quiero dejar de interactuar. No quiero que se marque. Ahora ya no veo que está regado y que no. Necesito más chatarra y más algas que él, de esas. Este, ni tan mal. Ah, no, horno de cerámica. Es bronce y piedra. A lo mejor tengo... No, no tengo ni de coña. Se me lo ha gastado todo.
esto. Pues sí que tarda en procesar. Mira por algas. Se nota que corre más, ¿eh? Nada, baja. Uy, se me ha escapado. Las algas por aquí. Súper complicada, ¿eh? De encontrar, ojo. La concha no se puede coger. Vamos a salir de aquí. Ya tengo algas. El cristal que queda. Vale, aquí. Vale. Ahora sí. Pues yo creo que vamos a intentar encontrar el camino hacia el jefe ese, pero es que no veo la manera de llegar ahí. Vamos a ver. Decía, a la izquierda de tu granja. Oh. A la izquierda de tu granja. A la izquierda de tu granja. Es que... Es por aquí. Izquierda de tu granja. Polilla de seda.
Ah, mira por aquí. Ahí va, qué imbécil. Un poco imbécil, sí. Vale, joder. Bueno, pues hemos encontrado al jefe. A ver qué nos cuenta. Ser humano. ¿Es ruso o qué? A ver. ¿Qué me vas a pedir? Venga, sí. ¿Qué quieres que mire? Claro que no lo entiendo. Tú no ver poder de santuarios, pero debe ver. Vale, a ver, venga. Venga, vamos a hacer la ceremonia. Cuatro, tres, ya, venga, hala. Entonces ahora ya podré leer, ¿no? A ver. Templo del lago ser su hogar. Va. Vale. Hasta luego, machote. Entonces ya puedo leer esto, a ver. Tercer ojo, lo que ha dado el tercer ojo. Ahora puedes leer y comprender el idioma antiguo. Vale. El camino se abrirá cuando al menos haya dos gigantes libres. Ah, vale, ahora puedo resolver los acertijos. Vale. Muy bien. Voy a coger esto. Esto se puede recoger. Vale, pues hala. Ya hemos encontrado al jefe. A ver, aquí tenía yo un santuario. A ver qué dice este. Ofrece lo mejor que tengas para ayudar a la naturaleza. Sí, la naturaleza te ayudará en tu viaje. Muy bien. Vendo esto. Vendo la polilla. Plantamos esto. Y lo regamos. ¿Y esto necesita algo para funcionar? No sé. Vale, pues con esto ya estaría. A ver, infiltrarte en el templo de la diosa. Vamos a ver qué misiones nos han dado. Encuéntrate con la diosa en el templo del lago. Vale, bueno, yo creo que eso lo vamos a dejar ya para la, para el siguiente. El siguiente episodio. Vamos a dormir y guardamos la partida. Subir en el buceo, máquina de reciclaje. Bien.
Vale. Bueno, chicos, pues lo vamos a ir dejando por aquí hoy, otros 4 días. Ya estamos al día 17 de primavera. Hemos encontrado al jefe por fin, que al final no era tan difícil como esperaba. O sea, solo había que seguir las huellas esas, que no sé por qué en su momento dejé de seguirlas. Y tenemos el pico ya de bronce y lo suyo sería ya conseguir el hacha, que con el hacha creo que podemos desbloquear otras zonas. Porque he visto por ahí alguna zona con algún tronco que bloquea y demás. Y como en todos los vídeos, os agradecería que le dierais el like, que os suscribáis al canal y que pongáis la campanita pues, para que os avise cuando suba nuevo contenido. Así que muchas gracias a todos por pasaros, por vuestro apoyo y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo. ¡Chao! You make me move, you make me dance.